Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto a todos. Mi nombre es Isaac Leyman. Por aquí los saludo desde México. El día de hoy tendremos el gusto de presentarles un nuevo episodio de nuestro portafolio, en donde vamos a ver más que nada cómo certificarse de manera comercial en la plataforma de Watchman. En esta ocasión, mi compañero Carlos Padrón, desde Argentina, le estará dando los detalles. Y bueno, siéntanse libre, como siempre, de utilizar el chat de cualquier pregunta. La podemos ver aquí en vivo, o si no nos queda más tiempo, en alguna forma por correo electrónico, ¿no? Entonces, Carlos, si deseas comenzar, pues aquí estamos con mucho gusto. Sí, cómo no. Muchas gracias a todos, a las personas que hicieron el webinar. Como comentó la parte, como comentó Isaac, yo estaré presentando todos los beneficios de registrarse de manera comercial en un portal de WatchGuard. Y bueno, el webinar lo quiero comenzar o lo quiero dividir en tres partes. El primero, informar de los beneficios que tiene formar parte del registro, hacer las certificaciones correspondientes dependiendo de la vertical que deseen. El segundo punto es hacer un overview de manera muy comercial por todo el portal y enseñarles las ventajas que tiene el portal de WatchGuard. Y como último punto, ya indicarles cómo hacer la certificación, dónde entrar y cómo hacer la certificación comercial para avanzar y tener el registrado ahí. Voy a presentar mi pantalla. Empezando por esta presentación que les tengo, ¿no? El programa es de canales, WatchCard One, y es un canal que la marca lo usa para incentivar a sus partners a certificarse y con estas certificaciones obtener más beneficios tanto económicos como de marketing, ¿no? Una de las cosas más importantes que yo considero que tiene el programa de partners es que mientras uno sepa o más se certifique, más vas a poder ganar en el tema de promociones. Y otro punto importante es que la marca no te exige ningún tipo de cuota para subir de canal. Lo importante acá es cumplir con tres requisitos que les voy a detallar más adelante, pero lo importante es eso, o sea, no dependemos de una cuota para mantener el nivel del nivel de partner. Lo único que nos hace falta es tres requisitos, dos de conocimiento y un requisito de un equipamiento llamado más adelante. ¿Okay? A ver, las ventajas, lo que quiero tocar en este punto, es que obviamente la compañía ofrece el tema de certificaciones y trainings de manera gratuita, pero toda la parte, las certificaciones, la parte comercial, a medida de que el partner vaya subiendo de nivel, es importante tener en cuenta que los descuentos van a tener una mayor cantidad de descuentos en este sentido. Pueden optar a la parte de marketing funds, si tienen la parte más desean hacer alguna campaña de mercadeo. En la parte de rebates, el rebates se basa básicamente que llegan una cuota y la marca por llegar a esta cuota en un trimestre, la marca les da la opción de algún tipo de premio, ya sea metálico. Tienen la oportunidad de hacer un deal registration, lo cual le optan a que tengan una, ¿cómo se dice? Unas ventajas de precios a sus costos con respecto a otras marcas. Y la posibilidad del SPIF, que ya más adelante mi compañero Isaac le va a estar detallando dónde tienen que hacer o la guía para que puedan hacer este claim, ¿no? Otra cosa súper importante es que como la mayoría o las personas que están acá, si no lo saben, la marca cuenta con cuatro verticales, de las cuales necesitan especializarse en dos
o certificarse en dos para poder subir de canal, ¿no? Entonces las verticales, como la muestra de la diapositiva, está el endpoint, que es todo lo relacionado al antivirus, el factor de autentificación, que es todo lo identificado para saber la identidad de una persona, el network security, que es todo lo relacionado con el tema de firewalls, ya sea de manera virtual o física, y el secure Wi-Fi, que es la otra vertical dedicada a la seguridad a nivel de Wi-Fi, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? Que para poder subir de nivel, lo que tienen es que certificarse comercialmente en una de las tres verticales, técnicamente en una de las tres verticales, y tienen que obtener un FR, el que asigne o que el exija la marca, para poder subir por lo menos así. Todos estos tienen que ser sobre una sola vertical. Es decir, que si quieren arrancar con la parte de Network Security, tienen que certificarse comercialmente en la parte de Network Security, técnicamente en la vertical de Network Security, y obtener el NFR correspondiente a ese vertical. El NFR es un equipo llamado Not For Resale, ahí vienen las siglas, que se usan para que puedan hacerle sus demos a sus clientes finales y la venta puede ser de manera más efectiva, ¿no? Esto es un equipo que no puede ser revendido, sino que es para que sirve para obtener el beneficio de hacerle demos a sus clientes finales. Entonces, obviamente, si no tienen ninguna especialización, perdón, entran como partner registrado, o sea, esa es la base, la parte más baja del partner. Se hacen una de las certificaciones o se hacen las dos certificaciones más el NFR en una de las verticales, o hacen ser Silver, y si hacen en otra vertical, ya pasan a ser Gold. O sea, o tienen, por ejemplo, hago la certificación de Network Security y obtengo la certificación comercial técnica NFR en gamas verticales, ya paso a ser Gold. Entonces, la especialización, uno se mantiene en Gold, tanto teniendo de dos a más certificaciones, y ya a nivel de Platinum es una invitación que ofrece la marca. ¿De acuerdo? En esta lámina lo que quiero mostrarles es básicamente cómo comienza todo, ¿no? Todo comienza en un registro que más adelante les voy a decir dónde está. En un registro de dónde registrarse para que la marca los tenga en cuenta, los agrega a su sistema y entren ya como parte de registrado en el canal de registrados, ¿no? Obviamente, como les decía, para poder ser Silver, tienen que completar el comprar un NFR, hacer una certificación técnica, hacer una certificación comercial. Esto es importante también detallarlo, que tiene que ser una persona distinta a una persona que haga la certificación técnica y otra que haga la certificación comercial, para que la marca se lo pueda reconocer. Y un compromiso, un documento que tienen que firmar para poder avanzar. Igual acá, si son Gold, como les expliqué, tienen que hacer dos certificaciones técnicas y comerciales, la obtención del NFR, una en cada vertical. Y ya por la parte del Platinum, es importante que obviamente esto es un nivel que tiene las cuatro verticales, y es un nivel de invitación que hace la marca. ¿De acuerdo? ¿Qué beneficios tiene cada nivel de partnership en la marca, ¿no? Yo resalté acá lo más importante, o lo que yo considero lo más importante, pero a ver, ya siendo un canal registrado, ustedes pueden optar a la parte del support center, donde más adelante les voy a explicar qué pueden hacer, o sea, lo que pueden lograr bajo este support center, ¿no? Tiene la parte del Learning Center, donde la persona se puede empezar a instruir tanto comercial como técnicamente en estas certificaciones. Y bueno, puedes hacer la certificación comercial, que tiene un costo cero, que ya más adelante lo voy a decir, y la técnica también para las personas, ¿no? Ya cuando entras, ya son
o suben de categoría o logran estos tres requisitos, una de las cosas que me parece importante es que ya pueden colocar en la firma de sus correos el logo, ¿no? Estamos certificados en esto y somos Canal Silver, etcétera, etcétera. Pueden usar el producto de descripción. Ya siendo Silver, pueden optar a la parte del Deal Registration, entonces un requisito sí o sí que necesitamos, que sean Silver como mínimo para poder lograrlo. En la parte del Security Page, es una parte que vamos a explicar más adelante, que lo voy a mencionar. Y cuenta con un servicio de 24x7, un soporte, perdón, de 24x7 por parte de la marca. Ya más adelante, cuando se llegan a ser Silver, van a optar a mejores precios sobre la lista de precios y pueden optar a la parte de tener desarrollo, marketing, desarrollo por mercadeo, fondo de mercadeo y obtener lo que le mencionaba anteriormente, la parte del rebate, dependiendo si logran una cuota en cada trimestre. ¿Okay? Otra de las cosas que yo quiero resaltar de esta diapositiva es que WatchGuard va acompañado siempre con su partner y fíjense que obtuvo fue el ganador en el 2021 del Partner Program Guide, y esto es importante resaltarlo porque es una marca que va acompañada o quiere acompañar a sus partners y es bien interesante esta parte, ¿no? Otra cosa que ofrece la marca es que si logran una serie de ventas, ya más adelante, en otra ocasión lo podemos tocar, la marca te ofrece una tarjeta donde te pueden cargar los premios o los claims que quieran hacer dependiendo de lo que hayan vendido durante el trimestre, ¿no? Esto es una iniciativa, esto es súper interesante porque les hacen llegar una tarjeta a su domicilio y esta tarjeta la pueden usar para la compra de lo que ustedes deseen, ya sea un café, un restaurante, etcétera, etcétera, dependiendo de los fondos que tenga la tarjeta, obviamente. Pero es súper, súper interesante. Bueno, ya es importante, ya cuando tienen una de las cosas también importantes es el acceso al portal, donde en el portal de verdad que es una herramienta súper poderosa para la parte de mercadeo. El tema del training, pueden hacer training también a través del portal y pueden descubrir mucho más. ¿Ok? Bueno, esta era mi presentación y ahora le voy a dar el pase a mi compañero Isaac para que le explique básicamente en qué consiste el programa de Security Pack PIF en el programa, ¿no? Perfecto, Carlos, muchas gracias. ¿Me puedes nada más avisar si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, ya yo la puedo ver. Perfecto. Bueno, como bien lo dijo Carlos, la parte del portal de partners en WatchGuard es bien importante, ¿no? O sea, justamente la presentación que vio Carlos la pueden sacar aquí desde el portal. Entonces, si ustedes no tienen acceso al WatchGuard Partner Portal, por favor avísenos y igual podremos revisar que tengan ese acceso, ¿no? Lo que les quiero decir es que esta herramienta es súper funcional y súper buena a la hora de vender WatchGuard, ya que te da, además de diferentes recursos de información sobre lo que está pasando hoy en día con diferentes amenazas. Lo que podemos ver también es una plataforma en donde está la parte del training, en donde Carlos justamente dijo para poder certificar de la forma Silver y Gold, pues aquí ustedes pueden entrar al Learning Center y hacer los cursos de manera gratuita, ¿no? Eso es una parte súper importante. Me estoy aquí desviando un poquito del tema, pero nada más les quería enseñar aquí la plataforma para que ustedes puedan revisar, pues, qué tan fácil es entrar a este apartado y poder hacer estas certificaciones, ¿no? Entonces aquí ustedes le pueden poner que están en el sales training, que quien les interesa la parte de network security y toda la parte de ventas, de certificación de ventas es completamente gratis, ¿no? Son videos, al final es un examencito y ya cuando lo terminen podrían ustedes tener pues algún tipo de certificado que incluso lo podrían promocionar en sus cuentas, ¿no? Regresando a una parte, para la parte que me llamó Carlos, que es el Speed Program, aquí ustedes se meten a la pestaña de Programs. Se meten al Channel Program, que es lo que estamos hablando. Y en el Channel Program, pues aquí pueden observar las diferencias entre
un partner silver, un partner gold y un partner platinum. Como ustedes pueden ver, la parte silver es cuando ya te deja entrar y puedes tú decir que ya eres un partner certificado de WatchGuard. También tienes online technical support si tienes algún problema, tienes el portal y el security page, que es lo que vamos a ver. El gold, aparte de eso, pues tú tienes prioridad en la parte de mercadeo, ya tienes una persona que te está revisando la parte de mercadeo. Y la parte de platinum solamente es con invitación solamente, ¿no? Pero aparte de eso, pues ya incluso puedes hablar con la gente ejecutiva de parte de WatchGuard a nivel C-level, ¿no? La presentación que vio Carlos aquí justamente es este overview, pero lo que vamos a ver aquí rápidamente es el Security Pay Speed. Me voy aquí a Program Security Pay Speed y aquí, pues ustedes pueden ver, le pican aquí en Overview y en Overview, pues les vamos a platicar exactamente qué es el WatchGuard Pay Speed. Como lo dijo Carlos, este es una de las razones por cual WatchGuard ganó el reconocimiento de una de las mejores plataformas de partners, es justamente por este programa, en donde básicamente, pues aquí no les voy a leer todo, pero básicamente lo que se trata es de que si ustedes alguna vez venden alguna cantidad de equipos o alguna cantidad de licencias, WatchGuard les reconoce esa venta y les da premios por haber impulsado su tecnología, ¿no? ¿Cómo se dan de alta en este tema? Muy fácil, entran aquí a WatchGuard.com, entran al Partner Portal Login, que es bien importante, van a la parte de Security Pay Speed, Security Pay Site. Esto quiero que sepan algo bien importante. Nosotros como Celia Direct somos distribuidores de la marca, pero no nos encargamos del Security Pay Speed. Es por eso que acá solamente les estoy enseñando cómo registrarse y es una empresa tercerizada de WatchGuard que se encarga de estos temas, ¿no? Pero a la vez lo que hacen aquí es, ustedes se registran, les pide su nombre, su contraseña, su número social y demás. Y ya cuando completan todos estos campos, pues ustedes tienen acceso a una plataforma en donde pueden incluso ver las promociones del Q y pueden hacer los claims. Los claims justamente es lo que yo les decía, en donde cada mes con la factura del cliente final y con la factura de que ustedes tienen que enseñar que ustedes fueron los que vendieron este producto, pues WatchGuard los puede recompensar, ¿no? Entonces aquí justamente pues viene cómo hacer los claims paso por paso y al final de cuentas, pues tú, como Carlos lo dijo, tú puedes tener tu tarjeta de débito, literal les mandan una tarjeta de débito con tu nombre y esta tarjeta por cada venta que ustedes hagan, pues se les va juntando dinero que lo pueden usar para cualquier cosa. Es una tarjeta de débito Visa, la pueden usar para comprar al supermercado, para lo que ustedes deseen. Y cualquier pregunta, pues también tienen su centro de soporte, ¿no? Otra cosa importante es nada más, pues bueno, este fue el Security Pay Program y aquí en la parte de programs también lo que les quisiera yo enseñar o en recursos es el Sales Promotion. Porque me estoy diciendo, Isaac, okay. Un segundito. Sí. Ahorita cuando pasaste toda esta información, yo quería consultarles a todos, de verdad, disculpe que los interrumpa, si tienen alguna duda, si entendieron el mensaje, si tienen algún tema con los requisitos, etcétera. Por favor, cualquier consulta, escríbanos allí y les vamos a ir contestando. Es que como esta parte es más rápida, no quiero que ellos después vayan a sentir que les faltó algo, ¿no? Sí, incluso, o sea, nosotros podríamos ahorita revisar al final algunas preguntas y respuestas, y si de repente se les ocurre ahorita una pregunta, les voy a pasar ahorita un correo donde nos pueden preguntar cualquier cosa acerca de esto y lo podremos apoyar. Realmente el mensaje importante es, existen tres niveles de certificación, como le dijo Carlos, que es el Silver, el Gold y el Platinum. Para ser Silver tienes que tú tener una persona certificada técnicamente y una persona de ventas y hacer una especialización, como le dijo Carlos. Para ser Gold tienes que hacer dos de cada una. Y entre más tú subas de nivel, más beneficios tienes. Aparte del descuento, pues WatchGuard te ayuda con el tema de rebates, te ayuda con el tema de marketing, te ayuda con el tema de soporte técnico, pero es conforme tú vayas subiendo, ¿no? Y lo que les quería enseñar aquí al final de cuentas, si es que llega aquí alguna pregunta, igual Sandra me puedes interrumpir, es las promociones del Q, en donde las promociones del Q, aquí si se fijan, lo saqué también desde la plataforma, y en las promociones del Q hasta el final, pues vienen justamente los montos que ustedes se podrían llevar con el SPIF list, ¿no? Entonces, si tú vendes un T20, 3 años Total Security, pues te podrían dar hasta $20 depositados en tu cuenta de débito, ¿no? Entonces, es lo que les digo, hacen el claim por la plataforma,
y WatchGuard con su manera de partner de tercerizado, pues les hacen llegar este tema. La tarjeta de débito se manda por correo, les llega a su domicilio y se maneja de esta forma, ¿no? Bueno, sé que me fui un poquito rápido y como bien dice Sandra, si tienen alguna pregunta, pues nos la pueden hacer llegar. Y bueno, lo que llegan algunas preguntas, nada más les quiero contar un poquito de nosotros, si es que no saben de nosotros. Nosotros somos Celia Direct, llevamos ya más de varios años con WatchGuard como distribución. Algunos valores importantes que tenemos oficinas presenciales en 10 países. Yo, como bien lo dije al principio, estoy basado en la Ciudad de México. Sandra está en Perú, en Lima, y también está Carlos en Buenos Aires, ¿no? Entonces, justamente aquí tenemos 3 personas de 3 distintas oficinas revisando este tema. Hay un equipo completo para atender WatchGuard. Yo estoy liderando el equipo junto con el CFO y tenemos un equipo de NOLA y un equipo de SOLA. Lo que significa NOLA es Norte de Latinoamérica, SOLA Sur de Latinoamérica, y bueno, tenemos un equipo en donde podemos ver que tenemos ingenieros especializados, gente de logística, gente de ventas, gente de ingeniería, ¿no? Y con esos nuestros valores, Customer Care, agilidad, presencia local y la intensidad. Otro tema importante es que junto con nuestros ingenieros ustedes podrían hacer pues temas de preventa o postventa para cualquier tema de actividad con sus clientes. Temas de mercadeo, también tenemos gente de mercadeo que nos podría ayudar con los webinars y como el que estamos haciendo hoy en día. Si de repente ustedes no se sienten muy seguros de presentar alguna solución con el cliente, los podríamos acompañar incluso a hacer estas presentaciones. Y lo más importante aquí que me gustaría que se lleven es, hay un correo que para ustedes es el wgsola@cldirect.com, en donde ustedes pueden mandar cualquier correo y les llega a todo el equipo, ¿no? Entonces, pues con esto lo que estamos buscando es una agilidad y un servicio especializado para sus empresas, ¿no? También ya estamos trabajando en nuestra página de Instagram, que luego salen ahí algunas promociones interesantes. Y bueno, lo más importante es que no nos vean a nosotros como un distribuidor que nada más está para facturar y moverle las cajas, sino que nos gustaría entrar en su ciclo de ventas, ¿no? Entrar en la parte de ventas, de ingeniería y demás. Véanos como un brazo extendido de la fábrica. Obviamente la fábrica tiene sus recursos, pero en caso de que no lo vean, pues no estén disponibles por alguna razón o no tengan el contacto, pues lo podríamos ver con nosotros sin ningún problema, ¿no? Bueno, básicamente esa fue la presentación de hoy. Sandra, no sé si quieras complementar un poquito más. Sé que tenemos por ahí 7 minutos que podríamos utilizar para preguntas y respuestas. Muchas gracias. También quería recordarles que tenemos un canal en YouTube donde están todos nuestros webinars, que los pueden ver cuando lo requieran. Allí pueden aclarar dudas, ver temas específicos, etc. Y que en líneas generales estamos para apoyarlos. Escríbanos, que estamos aquí todo un equipo. Atrás de nosotros hay un super equipazo que está para ayudarlos a ustedes y para ayudarnos todos. Trabajemos y sincronicémonos en todos los requerimientos que tengan. Y sigo enviándoles invitaciones para los próximos webinars. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carlitos. Muchas gracias, Isaac. Gracias a todos también, Isaac. Y gracias al público en general. Déjame ver si alguien preguntó algo por aquí. Un minuto. Ahí hay dos chats. Solo dando las gracias. Sí. Oigan, cualquier preguntita es el momento ahorita. Tenemos aquí a los especialistas de ventas y demás. Como les digo, si alguien no tiene su acceso a WatchGuard, plataforma de WatchGuard, la que entramos por ahí, les enseñé un poquito por arriba. Ahorita por el corto tiempo fue una vista muy, muy rápida, pero en serio que hay un montón de cosas ahí. Temas de marketing, temas de competitive data sheets que les ayudan a, oigan, este cliente tiene otra marca, vamos a desplazarlas. Y bueno, cualquier pregunta, estamos aquí. Nivel técnico, diseñar una solución. Podemos apoyar en el momento. Justamente esto es algo importante. Nosotros como valor agregado tenemos técnicos y tenemos ingenieros especializados en cada una de las tecnologías. Como bien lo dijo Carlos, hay 4 verticales. Está la vertical de firewalls, la vertical de MFA, la vertical de endpoints y la vertical de, me está faltando una, endpoints, vertical de MFA y de access points, perdón. Podemos apoyar en un primer dimensionamiento de una solución, pero esto sí, con la promesa o con el compromiso de que ustedes también se puedan certificar y estos lo pueden hacer de su lado, ¿no? O sea, justamente los partners es algo que lo están haciendo, pero sí los podríamos apoyar en una primera interacción. Muchas gracias por tu pregunta, Mireitis.
Yo, como para complementar, sí podemos, como dijo Isaac, llevarlos de la mano en las primeras peleas que ustedes puedan ya defenderse técnicamente ante sus clientes finales. Como consejo, en la parte de las certificaciones, quiero agregar que lo que necesitan las certificaciones comerciales tiene un valor de cero. No, no, lo que necesitan es programarse un día, ver todos los módulos, todos los videos que necesitan ver. Y una vez que vean todos los videos, al final hay una sesión de preguntas, selección simple, responden y de esa manera obtienen la certificación comercial. La verdad que es muy sencillo, lo único que tienes que de programar un tiempo para que puedas ver los videos y poder completar el quiz que te hacen al final de los módulos. ¿Okay? Perfecto. Excelente. Y bueno, muchas gracias por su tiempo. Creo, no sé, Sandra, si quisiéramos dar aquí un... Aquí viene la pregunta que está. Buenísimo. Ahí lo que te podamos ayudar, con muchísimo gusto. Justamente lo que estamos buscando como nosotros como distribuidores es brazo extendido de la marca, quiere decir eso, a ustedes ayudarlos a poder certificar y cuando se certifican, no solamente vean el valor de los descuentos, que obviamente es mejor descuento, sino que todo lo que habló Carlos, marketing, ingeniería y demás, y en lo que llegan a ese punto, nosotros podremos apoyarnos, ¿no? Pero sí, la verdad es que muchos partners a lo largo de la región, como lo dijimos, desde México hasta Argentina, estamos ahí de manera presencial, aprovechan muchísimo estas cosas y luego se vuelve muy interesante para los vendedores cuando utilizan los PIF programs y de repente el vendedor quiere vender algunos equipos que también los va a incentivar a ustedes de manera de que les pueda llegar pues dinero en efectivo, ¿no? Es algo interesante. El contacto técnico para solicitar el apoyo, el mismo, puedes utilizar el de wgsola@celere.com, le llega a todo el equipo y ahí Sandra y Carlos de la parte de Sola pues van a traer a algún ingeniero para que los apoye en su tema independiente. Igual aquí les voy a escribir el correo para que lo tengan acá en el chat y no se los voy a olvidar. wgsola@celeadirect.com. Ahí está. Buenísimo. Pues no sé, Sandra, Carlos, si quieren dar algún closure o si ya estamos. No, yo solo quiero recordarles, por favor, que se registren siempre en el portal, que tengan su usuario y su password, que usen toda la información. Allí hay información de todo lo que necesiten. Cuando sientan que no consiguen algo, por favor, avísenos. En el portal también hay una opción que puedes ponerlo a traducir algunas páginas y te ayuda en el caso de que lo necesiten. Pero por favor, usemos información que esté en el portal. Ahí hay cómo defendernos ante cualquier otra marca. Y en caso de que no consigan algo, avísenos que estamos a la orden. Una herramienta Y muy buena. finalmente, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por el tiempo. Gracias.